Hoy continuamos el curso con la tesis 6. La tesis 6 es la primera de la segunda parte del curso, que hemos llamado la crítica estética de la totalidad eurocéntrica. O sea, la segunda constelación negativa en tanto que es una crítica, pero también positiva en tanto que es la descripción de una estética alternativa. Y por lo tanto se dan las bases de lo que será una creación artística propia de América Latina, o mejor, de nuestra América, porque debemos tener claridad acerca de que el Caribe es parte de América Latina y es un afro-latinoamericanismo. Y el caso de Haití es muy particular, porque en 1804 logró ya su emancipación de Francia, de una Francia que era hegemónica con Inglaterra y no España, que ya había perdido la centralidad metropolitana. De tal manera que liberarse ante el proceso de la Revolución Francesa no era lo mismo que nuestros héroes del comienzo del siglo XIX, pongamos una fecha simbólica, 1810, que se libraba de una España en decadencia, justamente impactada por Francia. Y entonces el Haití tuvo una connotación muy especial que vamos a tener que empezar a dar importancia. Afro, caribeño, latinoamericano. El lugar de la estética de nuestra América en la historia mundial. Alguien me dirá, y es el primer punto, voy a tocar 8 puntos. El punto 6.1, la tesis 1 dentro de las 6, se titula El sentido de la historia en la estética. Crítica a la pretensión de universalidad de la estética eurocéntrica, por ejemplo, de lo mejor logrado en ella, de la estética hegeliana. Porque en Hegel el eurocentrismo no es sólo ontológico, lógico, económico, político, sino que es también estético. Y por lo tanto es parte de un sistema eurocéntrico, de una potencia que es difícil escaparse a esas categorías que tanto en Europa como en Estados Unidos y en el sur global, nuestra América Latina, África, la India, la China, el mundo árabe, siguen utilizando las categorías hegelianas de la historia. Por eso que hay que hacer primero una destrucción de la historia, de esa historia. ¿Por qué la historia en la filosofía y por qué la historia en la estética? Los europeos y norteamericanos, que poseen hasta ahora lo que llamaríamos una filosofía hegemónica, global, y todos los demás seguimos siendo de alguna manera filosóficamente coloniales, porque nos tenemos que referir a ellos en todo, sea en el pasado, sea en el siglo XXI, que yo soy Foucaultiano, que yo estoy con Agamben, que Walter Benjamin,
que Marx, cuidado, hay muchos de ellos que hay que recuperarlo y partir también de ellos, pero hay que saber desgajar en un autor qué es lo que tiene de europeo y lo que tiene de validez global. Y por eso que hay grandes críticos que tenemos que también asumirlos como propios. No tenemos que llegar a un fundamentalismo antieuropeo, de vamos a negar todo lo que ha hecho. No es posible. Tenemos que usar sus categorías como punto de partida y desde ahí rehacer un pensamiento filosófico a través de nuestra historia. Estéticamente, o decir, al nivel de la estética es exactamente lo mismo. No podemos rechazar esa historia tal como la ha enunciado Europa de la estética, sino que tenemos que relativizarla y ponerla en su particularidad, negándole su pretensión de universalidad, que a su vez niega el sentido de todas las otras estéticas no europeas, que es un cierto fundamentalismo europeo. Por eso la historia es fundamental. Y cuando digo fundamental es fundamento. Porque hay que saber dónde nos encontramos geográfica, geopolíticamente e históricamente cuando pensamos. Y yo decía en mi filosofía de liberación de hace 50 años, no es lo mismo nacer en Nueva York y ahora le agrego en París o Berlín, que el nacer en Chiapas. Y en esa época, sin haber estado en México, sino de pasaje, dije Chiapas, porque había estado en el Congreso de los Indígenas de Chiapas de 1974 y vi la potencia de ese pensamiento. Entonces, estando en Chiapas, tenemos que partir de ahí para pensar filosóficamente. Y eso es el intento de la filosofía de liberación, tomar el espacio geográfico histórico como punto de partida del pensar filosófico, porque es nuestra realidad que tenemos que pensarla, sin despreciar los otros continentes geográficos y aprendiendo de ellos y quizás aprendiendo al comienzo casi todo, porque teníamos poco pensado lo propio, pero poco a poco vamos creando nuestro pensamiento y nos vamos independizando de la hegemonía de ese pensamiento que se pretende, tiene la pretensión de universalidad. Y eso es lo que hay que negar, esa pretensión. Una cosa es que sea válido de alguna manera para otras culturas, pero otra cosa es que sea la cultura universal. No. Y ese es el error de Toynbee, de Weber y de muchos grandes pensadores. Justamente en mi libro, Hipótesis para el estudio de Latinoamérica en la historia universal, debo decir que debo corregir dos o tres términos, porque este libro lo pensé en el año y lo escribí en una clase de 1966, hace más de 50 años. Fue mi primer curso universitario y lo escribí en un semestre. Y me acuerdo el entusiasmo y el tiempo que me llevó, pero fueron 380 páginas. Pueden ustedes leerlo. Fue el comienzo de la filosofía de la liberación, porque sitúa a América Latina en la historia universal como historiador. Yo fui alumno también de Pierre Chanut, alumno de Brodel en París, y saqué una tesis doctoral en historia.
y seguía las clases de filosofía de Ricoeur, que daba muchísima importancia a la historia. Y por eso que ustedes podrán ver que mi primer libro filosóficamente histórico es para una destrucción de la historia de la ética, donde yo estudio los cuatro grandes programas mundiales de la ética, pero en la historia. Y por eso en mi ética de la liberación intenté escribir una rápida historia de la ética y me salieron casi 100 páginas, y no pequeñas, y donde ya hago la primera visión histórica de la historia, no universal, como había escrito en la primera obra, porque hablar de universal es de una historia. Hablar de una historia global significa de muchas historias. Y hablar de una historia pluriversal es más preciso, porque está hablando de que hay muchas culturas y no solo la visión europea norteamericana basada en la filosofía griega y medieval latina. Y entonces eso es lo que hay que de una vez por todas superar, también en la estética. Todo lo que digo vale para la estética, porque los románticos que inventaron la historia periodizada como antigüedad, Edad Media y moderna, fueron inspirados por Schlegel, por Schiller y por Winckelmann, que pensaron a los griegos como la cultura clásica, lo anterior era como la prehistoria, y luego viene el pensamiento germánico, que para Hegel son los románticos, incluyendo al cristianismo desde el primer siglo. Entonces ellos inventaron aquello de la antigüedad, la Edad Media y la Edad Moderna romántica, pero romántica en el sentido alemán. Esa visión se inventó hace 2 siglos y no es válida. Hay que justamente destruirla. Y mucho más lo hice, en que también quise hacer como una introducción de la política. Y me salió Política de la Liberación, Historia Mundial y Crítica. Y fue una historia de la política ahora, con largas 600 páginas de tipo muy pequeño de trota, donde hago una historia de la política no eurocéntrica, sino pensando desde América Latina. No para hablar solo de la política, sino de una historia distinta. Habría que escribir lo mismo, Estética de la Liberación, Historia Mundial y Crítica de la estética. Lo que voy a hacer en esta clase, una clase, es marcar las hipótesis de esa historia pluriversal, global, de la estética. Y por eso la historia es muy importante. Y el primer gran filósofo que introduce la historia completamente en su pensamiento es Hegel. Kant tiene trabajo sobre la historia, pero no está dentro de su pensamiento. Los pensadores como Fichte aún, tampoco. Schelling ya empieza a tener una historia detrás y empieza, su primera obra es una historia del pensamiento, pues simbólico, mítico. Y también entonces histórico, pero Hegel
es el que prácticamente hace todas sus lecciones y también su filosofía de derecho desde una impronta histórica. Y la estética también, como ya he mostrado, porque él piensa la estética simbólica primero, que son las estéticas todavía iniciales en la historia, desde la China hasta el Egipto. Y luego la estética clásica, los griegos, ahí empieza. Y luego de los griegos y los romanos, es la historia romántica, que es el cristianismo, pero rápidamente el cristianismo germano, no el latino. Puede decir, no el cristianismo católico, sino luterano, porque él estudió en una facultad de teología luterana en Tübingen. Entonces, tiene una visión de la historia que va de la China al Egipto, a Grecia y culmina con Alemania o el mundo germánico, escandinavo, dinamarqués y de alguna manera Inglaterra y Francia, pero descarta ya el sur de Europa al final, los griegos, los italianos, romanos, los españoles del siglo XVI, lusitanos, Portugal, quedan fuera de la historia. Y es realmente la modernidad industrial y del Aufklärung, de la ilustración, la culminación romántica, claro, contra la ilustración, partiendo de la tradición germana para Hegel. Y es la historia de la estética. ¿Qué dice del Asia? Introducción, pero no se detiene demasiado. Del África, nada. ¿Y qué dice América? Ni está en el horizonte, aunque en su historia, filosofía de la historia universal, ahí sí critica la posibilidad de alguna civilización superior en América, y si la hay, pues son elementos secundarios que fueron casi casuales. Para los conquistadores, como no era posible que el hombre americano produjera tan bellas y monstruosas obras como la pirámide de Tenochtitlan o Teotihuacán antes, pensaron que era obra de los demonios y las destruyeron en lo posible. Algunas eran tan grandes ni pudieron destruirlas, pero no las consideraron como lo va a hacer el pensamiento ilustrado mexicano de los jesuitas. Por ejemplo, que la cultura azteca podía medirse con el Egipto, la India y la China. Eso no lo pensaron en su tiempo, pero quiere decir que hubo un pensamiento crítico en América Latina. Bien, la historia es fundamental porque nos sitúa. Somos inevitablemente latinoamericanos y del Caribe, por lo tanto, somos habitantes de nuestra América, como decía Martí. No la América anglosajona, sino la América de indígenas, de afros y de criollos blancos, que sin embargo nacieron en nuestras tierras y fueron el padre de los mestizos y la indígena fue la madre de los mestizos. Así como los blancos en el mundo afroamericano fueron los padres de los pueblos del Caribe y por lo tanto de la combinación entre blancos y negros y la madre africana, que fue justamente el mestizo y también el mulato, que es la mayoría de la población de nuestra América. Bien, el primer punto entonces es la importancia de la historia contra la pretensión de universalidad de la estética eurocéntrica, en especial
del genio hegeliano. Por eso he dedicado todo un curso en la Universidad Autónoma Metropolitana al comienzo de el primer trimestre del 2020, a dar un pormenorizado comentario en 22 clases a las lecciones de estética de Hegel, que conocemos ahora y que debemos criticar. El segundo punto es la historia, ahora sí, mundial. Es decir, el segundo punto es de la historia mundial eurocéntrica a una historia global pluriversal del arte. Los puntos que siguen, vamos a plantear la hipótesis para una nueva generación. Yo creo que ya no tengo tiempo de hacerla, como hice la historia de la política. Me llevó años. Y no creo que ya tengo años para hacerlo. Pero voy a plantear hipótesis porque espero que algún generoso joven filósofo que le interese la estética se escriba una historia de la estética global desde nuestra América. Y entonces sería lo equivalente a una historia de la política, pero en la estética. Voy a marcar ahora las hipótesis en el tiempo, diacrónicas de esa historia. Y por eso entonces me parece muy importante que le demos importancia a la estética y a la historia. ¿Qué sabemos de la historia de la China? ¿Qué sabemos de la historia indostánica, de la India? ¿Qué sabemos de la historia del arte de los persas, del mundo islámico, del mundo bantú, el mundo polinésico, de los mayas y los aztecas, de los chibchas, de los incas, de los tupis guaraní? Sabremos algunos ejemplos perdidos, pero no tenemos los criterios suficientes para mostrar a nuestros alumnos la evolución de la estética en esas culturas. Por lo tanto, en realidad, y yo mismo no me declaro inocente, sino culpable. ¿Pero por qué culpable? Porque las hipótesis que hemos tenido de hacer una filosofía latinoamericana se ha ido lentamente desarrollando y no se ha podido desarrollar en todos sus aspectos. Al principio era el método y el descubrimiento de la exterioridad metafísica, y de ahí una ética, y de ahí una política, y de ahí una historia, y una antropología, y muchas partes. Ahora estamos intentando lanzar la estética. Pero a un filósofo le llegan los temas a una cierta edad. Y entonces yo ya le digo a los jóvenes, señores, a trabajar la estética, los que tengan especialidad en ella, y hagan una gran historia de la estética latinoamericana, pero cuidado, en la historia mundial, global, de la estética, y de eso vamos a hablar, porque hasta ahora la historia de la estética es puramente europea, como digo, y no salimos de lo ya conocido y que nos entra por todos lados, y hoy más todavía, porque yo mismo soy en gran parte un eurocéntrico y aprecio la gran música alemana, la gran pintura francesa o mexicana, en caso de un Rivera y una Frida Kahlo, ya empezamos a descubrir los nuestros, pero son excepción. Ya verán ustedes cuáles son los capítulos que habrá que comenzar a desarrollar en tesis doctorales
de los jóvenes para llegar de aquí a unos años a tener ya una historia que podamos sintetizar y enseñar a las nuevas generaciones. De la historia universal de la estética eurocéntrica y como crítica de su pretensión de universalidad, ha sido una estética mundial pluriversal. Ese término que hemos usado con Walter Mignolo, que nos dice universal, uno se hace mundial, no, pluri, como se habla de un estado plurinacional. Entonces no es un estado nacional, nuestros estados son plurinacional, pues tiene muchas naciones, muchas lenguas, muchas historias y muchas estéticas. En México hay decenas de pueblos y de naciones, y esas estéticas son distintas. La zapoteca no es azteca, ni es maya, ni es otomí, y entonces todas ellas tienen particularidades, aunque también tienen elementos conjuntos. Segundo punto, tenemos que pasar de la historia universal de la estética a una historia mundial, global, pluriversa del arte. No hay una totalidad estética válida para toda la humanidad. Lo que hay es una pretensión de universalidad hegemónica y dominadora de la estética eurocéntrica y norteamericana. Y ahora entonces tenemos que comenzar a cambiar. Y por eso, en la segunda constelación, vamos a empezar a hacer la crítica de la primera constelación. La primera constelación son las grandes definiciones del qué es lo bello, qué es la estética, las obras de arte, la cultura, la totalidad. La segunda constelación es a partir de los que se sitúan fuera de esa estética dominante, entran a la crítica. Pero para poder entrar a la crítica, deben enterarse un poco de cuál es una historia más amplia. Si no, parecía que Europa y Estados Unidos son los únicos que tienen historia, pues ¿de dónde vamos a hacer otra historia si no existe? ¿Cómo? No existe una historia del arte chino y no tiene casi nada que ver con la historia del arte de la India, porque eso del orientalismo pues ya fue criticado con las obras de 1979 y siguiente del gran palestino, que habló de que los occidentales meten en un mismo saco a la China, a la India, a los árabes y a una cantidad de pueblos que son más distintos, muchos de ellos, que todos los europeos mismos. Puede decir, el Egipto y la India tienen más semejanzas con Europa que los hindúes con los chinos, aunque son tan próximos. Pero los Upanishads constituyen el mundo indio y en cambio la tradición china viene completamente de otra tradición, como vamos a ver de inmediato. No me extiendo. Tercer punto, 6.3. La historia del arte de los cuatro núcleos mítico-ontológicos. Este término lo tomo de Paul Ricoeur, que daba sus clases en la Sorbona, en el aula de Descartes. Había 400 alumnos y uno ahí era un estudiante y estaba allá abajo sentado Ricoeur con una lamparita leyendo su clase. Debo decir que no le interesaba mucho si los alumnos escuchaban o no escuchaban. El que escuchaba
lo escuchaba y el que no lo escuchaba, pues no entendía lo que decía. Y además él elaboraba los temas nuevos de él, de su gran filosofía. Por lo tanto, los alumnos teníamos que leer lo que había hecho Paul Ricoeur lo suficientemente para entender en las clases de ese semestre que se avanzaba, no para explicar a los alumnos que estaban iniciándose, no, no. Él explicaba a la gente que ya sabía lo que él decía y era de alto nivel europeo y francés. Paul Ricoeur habla en un artículo, un libro, Histoire y Vérité, Historia y Verdad, gran tema metodológico. ¿Qué significa la verdad histórica? Un libro muy bello, que justamente recopiló en 1961 que yo le escuché, porque ahí dictó clases sobre ese tema y sobre la simbólica del mal, que fue para mí más determinante en mi vida intelectual. Paul Ricoeur era un gran filósofo. Para mí, el más grande filósofo del siglo XX en Francia. Ahí los Blondel, ahí los Sartre, y después de él, pues estuvo Foucault y muchos otros grandes autores, Merleau-Ponty. Pero Ricoeur profundizaba los temas a tal punto que cuando fue expulsado de Francia, se fue a Chicago y a su vez hizo una gran escuela en Estados Unidos que le dio todavía más influencia mundial. Paul Ricoeur habla de cuatro, o mejor, en realidad él habla de un núcleo ético mítico como el corazón de una cultura. Y lo aplica a la cultura universal que para él es Europa. Pues sí, todavía Paul Ricoeur es eurocéntrico, pero tiene una teoría sobre la cultura muy interesante. Y yo la seguí muy quieto, muy oyente, y escribí mi primera obra histórica, Hipótesis para el estudio de Latinoamérica en la historia universal desde las hipótesis de Paul Ricoeur. Por eso que me empleo 150 páginas en la metodología de la historia mundial. Y ahí analizo el tema del núcleo ético-mítico que lo voy a reestudiar muchas veces. Lo voy a publicar también en la política y en la ética, el libro 1492 y el encubrimiento del otro. 1492 no fue el descubrimiento de América, fue el encubrimiento del indio. Europa vino y ¡fua! Lo tapó al indio con su concepto de la exterioridad en Europa, que en el fondo era el africano al sur de Europa. Y entonces el indio era una especie de africano distinto, más extraño, y entonces lo vio con extrañeza como subhumano y le plantificó su interpretación. Cuando quiso descubrir lo que era, los había matado a todos los grandes sabios. Y gracias a Sahagún se recuperaron muchas tradiciones y también otros que escribieron los recuerdos que tenían de las tradiciones indígenas, y entonces nos llegó el 10% de la producción mítico ontológica de nuestros pueblos. Bien, porque entonces da una concepción de la cultura. Las culturas tienen un núcleo. Entonces yo generalicé ese concepto. Y es obra nuestra, mía. En ese libro ya aplico. Digo, hay tres grandes núcleos ético-míticos. Pero al mismo tiempo indico otras cosas
que después me va a permitir pensar que no eran tres, eran cuatro. Y fundamental, porque es el cuarto núcleo ético-mítico que se va a desarrollar en América. Y América entra entonces en una relación con el continente euroasiático y ahora tenemos ya una visión de conjunto de la historia de todas las culturas de la Tierra. Y debo decirle que ni Toynbee la tiene, porque él más bien describe los hechos empíricos, pero no tiene una teoría, sino algunas hipótesis de cómo surgen las tradiciones, pero el contenido mismo de ellas no la logra profundizar. Hay cuatro mitos ético-míticos. Ético porque es práctico y ontológico porque los mitos son concepción teórica. Y por eso que ahí tenemos el fondo de las filosofías de estos cuatro núcleos que voy a distinguir de las seis columnas de la historia universal como las grandes culturas neolíticas de donde van a partir las demás. Y entonces habrá que ir definiendo las pautas, los rasgos comunes estéticos de cada uno de estos núcleos ético-ontológico y permítanme estéticos. Y ahí tenemos ya un punto de partida donde el Extremo Oriente con el Pacífico y América constituyen el primer grupo. Y esto le voy a llamar el núcleo ético-mítico. Y ahora por primera vez voy a decir y estético, mongólico. Mira, Mongolia. Mongolia es un desierto, no hay nadie. Mongolia, y esto es lo que trato en las políticas y en la historia, Mongolia está al norte de la China. Estudiando profundamente la historia, aquí está la China, y estos son todos los desiertos, aquí está la India. Y después aquí va a venir Europa. Es una región impresionante, geográficamente muy complicada. Mongolia era un desierto al norte de la China, a tal punto que los chinos hicieron el Gran Muro para que los mongoles no invadieran el imperio chino. Pero los mongoles son el Extremo Oriente. Los chinos, diríamos culturalmente, pertenecen a ese núcleo de donde salen hacia el sur la China, Corea, Vietnam. Y eso llega hasta Tailandia. Tai es China, el norte de Tailandia. Y Birmania, en cambio, es parte de la India, es otra cultura. Entonces, el mundo mongólico llega en los desiertos del norte de la China y llega hasta la región de Siberia. Y por expansión de los pueblos de la Mongolia, que es un desierto, pero que en ciertas etapas se hacía una primavera, había buena agricultura, había gran demografía y luego se volvía a desertificar y la gente tenía que salir del desierto. Impactaba a las otras culturas y unos pasaban hacia América y otros iban hacia Europa. Los turcos, por ejemplo, movieron a los mongoles que llegaron con Genghis Khan hasta Europa y hasta Hungría. Hungría es un pueblo casi mongólico que llega a Europa. Pero por el otro lado, todos los pueblos latinoamericanos de nuestra América originaria
Fue un movimiento de pueblos desde la Indochina por el Pacífico, impulsado por Mongolia, pasaron por Bering e invadieron América hace 30.000 años, para poner una fecha media, y del norte fueron bajando hasta llegar a 12.000 años antes de la era común a las islas de Magallanes, del estrecho de Magallanes, que no fue Magallanes el que lo descubrió, los indios Onas y Analakaluf y otros indígenas de la Tierra del Fuego. Y todos esos pueblos pasaron por América. Y es notable, pasaron por México. Y las montañas orientales y occidentales eran como un embudo. De tal manera que todos los pueblos que vinieron de todas las regiones pasaron por este embudo mexicano, porque todavía la navegación no estaba tan desarrollada, sino hasta unos 1.000 años antes de la era común, 2.000. Pero esto aconteció hace 15, 18.000 años, que fueron pasando por México, llegaron a las grandes selvas amazónicas que antes fueron un desierto como el Sahara, y siguieron hacia el sur y se propagaron con los tupis guaraní y en fin, fue América. Ese es el primer núcleo ético, mítico, histórico, estético, porque esos pueblos llevaron una cierta concepción de la belleza. Yo siempre tengo aquí en mi escritorio algo que ya les he mostrado. Esta bandera es una bandera en Bolivia. La revolución de Evo Morales tiene esta bandera como bandera. Y es una bandera aymara, que es un pueblo relacionado con los quechuas. Vean ustedes de qué se trata. Siete cuadros por siete cuadraditos con distintos colores. Da 49 cuadrados. Si van a la China, tienen el mismo cuadrado, pero 8 por 8, como el ajedrez. Se llama el I Ching, el libro de los cambios. Y este libro toma los 8 por 8, los 64 cuadraditos, uno por uno, y le da un nombre a cada cuadro y un significado. El del extremo izquierdo arriba es la perfección, y el derecho abajo es el mal. Y entre el mal y el bien van todos los conceptos de su cultura. Esto los chinos y esto los aymaras de Bolivia. Una tal identidad conceptual no se puede hacer sin un contacto. Quiere decir que nuestros pueblos vinieron del extremo oriente. Y su concepción del mundo dependía del extremo oriente. Ahí tenemos un concepto de belleza. Y de ahí todos los indígenas, desde Alaska hasta Tierra del Fuego, Brasil o Perú, o los que llegan hasta Alaska, digo, es decir, California y todos los grandes lagos y demás, tienen una concepción semejante, en último grado, del ser, de los dioses, de la ética y de la belleza. Entonces eso hay que estudiarlo. Y eso pues, está en un libro de Kirchner. Se llama Las religiones de América.
y estudia todas las religiones y está en el Fondo de Cultura Económica. Es un libro de 450 páginas. Y tienen todas las religiones de América, en el fondo, el dos. Padre, madre, día, noche, bien, mal, dos. Y el dos se hace cuatro, y el cuatro se hace al fin, hasta 49, y explica todo. Y eso es una concepción también de la vida y de la belleza. Pero habría que estudiarla en particular. Una historia del arte arquitectónico. Miren si hay arquitectura en esos pueblos, desde la China a Vietnam, a Tailandia, hasta los mongoles siberianos de Alaska, de las indígenas de los valles de Norteamérica, californinos, de los llamados bárbaros al norte del Imperio Azteca, de los mayas y después de los pueblos centroamericanos, de los chipchas, de los quechuas, los aymaros del Imperio Inca y todos los tupis guaraní del Amazonas, yendo más abajo hasta llegar a las onas y los pueblos de cerca de el Polo Sur. Todo eso es un cierto núcleo cultural unitario. El segundo núcleo, y voy a ir más rápido, está escrito todo eso, va a ser en los indoeuropeos. Al norte del Mar Negro y del Mar Caspio está la estepa euroasiática. Porque al sur ya viene el Mediterráneo y al norte viene la tundra o la vegetación helada de lo que va a ser Siberia. Y en el medio hay grandes desiertos o estepas. Y ahí el caballo que fue descubierto en el Gobi hace 6.000 años permitió a los pueblos de moverse desde el Gobi. Y entonces estos fueron los que después fueron ocupando la estepa y invadieron la China como la Chuechi del norte al sur, dominadores del hierro. Dominaron con los arios, llevando el Upanishad y una concepción del mundo y una concepción de la belleza que va a dar después un esplendor siglos después. Los iránicos y después, que son los persas a su vez, y después entonces vienen ya los pueblos mesopotámicos y de ahí siguen los hititas y luego vienen los griegos y los romanos en el norte. Y entonces todos esos pueblos de a caballo que van desde los Urales hasta Gibraltar tienen una gran unidad y yo he explicado eso en un libro que se llama El humanismo helénico. Y Grecia piensa con esas categorías como el Upanishad, como los persas, como los griegos, como los romanos, y tiene una antropología del alma y el cuerpo y muchas cosas semejantes de estos, este núcleo ético, mítico y estético. Y ahí tenemos grandes obras de arte literarias, como grandes mitos, tenemos una arquitectura, tenemos una pintura, tenemos instrumentos musicales, tenemos todo un arte de esta etapa indoeuropea. Segundo, núcleo ético-mítico y estético. El tercero son los pueblos semitas que parten del desierto arábigo, de la Arabia Saudita, hoy. Y de ahí expanden desde las selvas hacia Egipto, que choca con los bantúes,
y luego ocupan la Mesopotamia, acadios, babilónicos y por último los fenicios, grandes navegantes del Mediterráneo, y los palestinos que estaban entre los imperios de la Mesopotamia y los hititas, que también eran indoeuropeos, y el Egipto. Y entonces ahí surge un grupo palestino entre las cuales tribus estaban los llamados ibrit o hebreos, de los cuales va a salir después el cristianismo. El cristianismo es una religión oriental, semita, no indoeuropeo. Y por eso yo escribí una obra que se llama El humanismo semita. Y ciertamente ahí tenemos un arte semita, porque los semitas, sobre todo los más estrictos, una tribu palestina que se llaman los hebreos, impedían hacer estatuas porque era representación de los dioses y los dioses no podían ser aceptados una vez que ellos impusieron el monoteísmo. Entonces eso instaura un tipo de arquitectura, de pintura, de escultura, sobre todo de escritura literaria, de poesía, de música. Y entonces los pueblos semitas, especialmente el hebreo, va a dar origen a una secta que va a ser el cristianismo, que era judía 100%, fundador del cristianismo, los primeros discípulos de un tal Yeshua, que nació en una tierra judía de una tribu palestina, fue después considerado Mesías por sus seguidores. Y hasta el fin del siglo I no había una iglesia cristiana. Cristiano significa Cristos, el Mesías, y cristianoi, los mesiánicos. Por eso Engels y Kautsky dicen los primeros grandes mesiánicos, revolucionarios, que ponían todo en común, eran los cristianos de los tres primeros siglos. Decir cristiano es una secta mesiánica judía que en el siglo I se fue distanciando de los judíos y de la sinagoga. Y apareció una iglesia distinta a los judíos y de tal manera propuso ciertas novedades éticas, políticas y estéticas también. Porque estos cristianos primeros tuvieron una estética y hay que estudiarla del primero, segundo y tercer siglo, y luego se expandieron por el Imperio Romano y llegaron de Gibraltar hasta la Mesopotamia. Y entonces tenemos todo un arte primitivo cristiano. Y después de las cristiandades, ya va a ser bizantina, que va a ser todo lo griego oriental, y va a ser también en Egipto, pues se va a transformar en un cristianismo copto y un cristianismo también africano en Marruecos. Y en toda Europa. Y en el año 600, un grupo nuevamente revolucionario crea una nueva visión semita del mundo en contacto con judíos y cristianos y tradiciones propias, y es el Islam. Y el Islam se extiende desde el Mediterráneo, con el Califato de Córdoba y con Marruecos, Fez, capital de la sabiduría y matemáticos, al Cairo, en el tiempo de los fatimitas, el califato de Bagdad, toda la región de Afganistán y el norte de India con los mogoles, con Angra como capital, centro del arte árabe. Entonces, cristianos captan el arte romano y lo transforman en cristiano en la media, en las cúpulas que van a florecer por último, en la cúpula más grande del mundo cristiano oriental bizantino, que va a ser
la Basílica de Santa Sofía de Constantinopla, que cuando lo tomen los otomanos va a ser el modelo de mezquitas árabes. Y entonces los árabes van a tomar el arte cristiano oriental que habían tomado a los griegos y va a surgir el fantástico arte árabe, sobre todo la arquitectura desde Córdoba y Fez, por todas las regiones del norte del África, llegando a Afganistán y llegando a la India en el Mogol, a los grandes sultanatos del sudeste asiático, hasta Filipinas. Y entonces el arte musulmán llegó del Atlántico al Pacífico y los cristianos estaban aislados, los latinos y los bizantinos subyugados, y ahí floreció un arte gótico, latino, etc. Y eso es entonces la historia de las cristiandades hasta que se liberaron del enclaustramiento árabe los latinos, pero que desde el año 800 y 900, gracias a Bonifacio, pasaron por primera vez los alemanes de ser germanos a hacerse cristianos. O decir que en el siglo XV tenían 6 siglos nomás de cristianismo. En cambio, los españoles tenían 15 siglos, casi 1000 años más. Y en fin, es toda una historia del arte gótico que ya no llega tanto, pero sí, el gótico va a llegar fuerte a la Alemania germánica medieval. Y bien, entonces tenemos el arte cristiano medieval. Pero la apertura al Atlántico lo va a hacer la cristiandad latina y por lo tanto católica, mientras que la bizantina va a quedar dominada por el mundo árabe y los griegos van a estar siempre en situaciones coloniales que van a liberarse del Imperio Otomano, pues casi en el siglo XIX-XX. Antes habían tenido problemas, mientras que los latinos son los que van a constituir realmente desde el siglo XV la modernidad que choca con América. Entonces ahí pasamos el segundo gran núcleo ético-mítico, perdón, el primero es el mongólico, sudeste asiático, norte asiático y América. El segundo núcleo ético mítico, el indoeuropeo, de la India a España y el Imperio Romano. El tercero, el semita. Todos los reinos semitas del Medio Oriente, los judíos, los cristianos, que invaden todo el Imperio Romano y hacen una estética latino, griega, cristiana. Y ese mismo estilo va a pasar al mundo semita árabe. Es la tercera gran visión de la historia mundial. Es decir, tenemos tres grandes núcleos ético-míticos. Claro que podríamos después empezar a pensar al mundo bantú, influenciado por los semitas, pero que ellos influenciaron a los semitas a su vez. Así que ahí hay una situación de mutua influencia. Hay entonces tres núcleos ético míticos estéticos. No tengo tiempo de mostrarles su ontología, su antropología, su visión del mundo y la visión de la belleza, que era muy distinta, porque la vida también tenía otro sentido. Pero hablar de los tres grandes núcleos ético-mítico no es lo mismo que hablar
de las seis grandes columnas neolíticas de la historia mundial de la estética. 3, 6. Esas seis columnas civilizatorias, ya puedo solamente enunciarlas a mucha velocidad. La primera y más antigua es la mesopotámica. Y eso de manera inevitable. En el siglo VII empieza a haber grandes ciudades. Es decir, son seis columnas neolíticas, mientras que los núcleos éticos, míticos y estéticos se fueron fraguando en el paleolítico, a tal punto que llegaron a América desde hace 20.000 años o 5.000 años. Y la semejanza que pueda tener una aymara con la china no es neolítica. Eso viene de 15, 20.000 años de historia. En fin, hay que estudiar todos estos temas y la función de las regiones de vinculación del mundo egeo que unifica un poco las culturas del Oriente Medio y Roma. Las grandes culturas de las estepas y los desiertos arábigos, perdón, de los desiertos orientales que unifica la China, por el norte también con la India y después con el mundo islámico y llega hasta Europa, son un segundo. Y los polinésicos, que ya más cercanos, 1.000 años, 1.200 años antes de la era común, parten del sudeste asiático, de Indochina, de Corea, de esas regiones, y navegantes del Pacífico llegan hasta las islas de Samoa y grandes centros navieros de los polinésicos y chocan con América. Entonces, nosotros tenemos la obra de arte como la Piedra del Sol, que es toda una visión cosmológica y estética del mundo azteca, Huitzilopochtli, que es la quinta edad del mundo, sacando la lengua. ¿De dónde saca eso? Es el saludo sagrado entre los polinésicos. O decir que los polinésicos llegaron a México, influenciaron la visión, pero en el fondo los polinésicos y México venían de ese núcleo fundamental mongólico. Las seis grandes culturas neolíticas son primero la Mesopotamia, y vean ahí si tenemos historia del arte. Están los acadios, los húmeros, los babilónicos. Hay que ir a Berlín para ver las obras tremendas, y hay que estar en Bagdad para ver los restos que quedan de aquella enorme cultura. Y luego, entonces, de la Mesopotamia, el Egipto. Estamos ya en la segunda gran fundamento, columna de la historia neolítica. El Egipto 5.000 años hace. O es decir, entre un sabio de Menfis hace 5.000 años y un Platón y Aristóteles hace 2.400 años, vean ustedes, 5.000 y la mitad es 2.500. O es decir que Platón y Aristóteles tenían conciencia que el Egipto tenía 2.500 años. Claro, no exactamente, pero que era antiquísimo. Y por eso Heródoto, Platón, Aristóteles dijeron la filosofía griega viene de Egipto. Y el arte, por supuesto, tanto que Atenas era una colonia de Sais, que fue una capital de Egipto en el primer milenio. Y Sais fundó Atenas. Y Palas Ateneas es la diosa de Sais. Y entonces Tebas era una colonia fenicia.
Entonces, tenía principios indoeuropeos, pero al mismo tiempo Egipto dio potencia a Atenas, los fenicios, y el primer filósofo griego era Tales de Mileto, que se dice que era de familia fenicia. O es decir, los griegos eran indoeuropeos por las invasiones de los aqueos, dóricos y jónicos, pero tenían 2000 años de civilización semita detrás. Y eso Nietzsche lo desconocía completamente porque era un germano céntrico y no podía aceptar a los judíos y no sabía que eran los semitas los que habían estado detrás de la cultura griega. En fin, cuestiones que hay que reestudiar. Entonces, vean ustedes, la segunda cultura fundamental es Grecia. La tercera fue la del Valle del Indo. Por el año 2000 invadieron los arios indoeuropeos y su invasión quedó evidenciada en los textos de los Upanishads, 2000 años antes de la era común. Y entonces de ahí viene el Rig Veda, viene toda la gran tradición de la India, y después de ahí va a salir el pensamiento, pues, de la sabiduría de los monjes, de los budismos. Otro arte, hay que ir a Camboya para ver una arquitectura budista espléndida, pero no es romana ni griega. Ni China tiene una exuberancia tropical propia de la India como crítica a la cultura hindú de las distintas estratificación social. Y los budistas empezaron a romper, pero no del todo. La India, tercer columna. La cuarta gran columna de la historia mundial del arte fue la China. Y entonces ahí tendríamos que empezar a estudiar los chinos. A un compañero en la Universidad de Eugene, en Estados Unidos, ha escrito un hermoso trabajo sobre la pintura china desde el siglo IV hasta el siglo XV, cómo fue evolucionando. Para uno la ve y parecería que la pintura china son los mismos sauces llorones con textos chinos, todos muy parecidos con montañas en la nubosidad. Pero este empieza a mostrar que el fondo de la pintura china es la nada. O es decir, es la no figuración. Y en la nebulosidad de la no figuración, donde todavía no aparecen las figuras, van surgiendo las montañas y van surgiendo los árboles y se transforman en el ser y los entes. Y hay textos poéticos que van permitiendo interpretar. Es una pintura profundamente mística, pero que incorpora la escritura a la pintura, una cosa que no vemos en ninguna pintura renacentista, totalmente otra arquitectura. Y luego de eso, tenemos ya que pasar ahora a Mesoamérica, el extremo oriente del oriente. Y Mesoamérica, entonces, con los mayas y los aztecas, es otro centro estético con completamente otros ritmos. Tiene un proyecto distinto de belleza y al mismo tiempo tiene detrás una concepción del mundo como el extremo oriente. El dos es el origen de todo, Omé. En azteca, Ometeotl,
el dos sagrado, Quetzalcóatl. Quetzal, la pluma, lo sagrado, lo bellísimo. Coatl, el bellizo, el dos. Quiere decir que Ometeotl es como la definición teórica del dios original dual. Pero Quetzalcóatl es la metáfora estética de Ometeotl. Y bueno, podríamos entonces empezar a descubrir la lógica del arte otomí, zapoteco, maya y al fin azteca por siglos y estudiar todo eso que no conocemos. Y lo mismo podemos hacer entre los pueblos centroamericanos de influencia del norte y del sur, los chibchas, que tienen unas representaciones en sus vestidos. De paso, ahora tengo un suéter boliviano que también tiene textos y figuras aymaras. Y entonces, claro, el tejido fue una manera de expresar el arte, era la pintura. Y era un arte textil y un arte de la pintura, y era una expresión teórica de la concepción del mundo. Y esto se hacía arquitectura y se hacía arte comestible. Eran también modos de comer. Todo lo que he dicho, puede decirse que la China, la India, los árabes, esto, aquello, todos tenían comidas distintas, perfumes distintos. Y esos son artes distintos. ¿Quién puede imitar el arte perfumario egipcio? Nadie, ni hoy. ¿Cuántos perfumes tenía el Egipto? Y como he dicho más de una vez, Cleopatra encandiló a Antonio, el soldado romano, con su perfume ya, además de su belleza negra, porque era negra Cleopatra. Y entonces tenemos distintos sentidos de la estética presente y pasada. Dese en cuenta entonces todo lo que habrá que hacer en una nueva historia de la cultura mundial hasta el 1500, y cómo esto habrá que saberlo profundizar y enseñar nuestras escuelas para que simplemente puedan entender el diario, puedan entender una película que viene de la India y una música con un instrumento chino o hindú completamente distinto, y qué decir también islámico, porque hasta ahora hablé de la cultura hispánica como fin del mundo cristiano. Pero como dije, el otro paso, pero ya sobre columnas anteriores, fue el mundo islámico, que se apoya en el mundo mesopotámico cristianizado, y en el mundo griego cristianizado, y en el mundo del norte del África cristianizado, y lo islamiza. Y entonces Fez es una capital hermosa, urbana, y Córdoba. La Catedral de Córdoba es una obra arquitectónica enorme. ¿Y qué decir todas las obras islámicas del Cairo, en las ciudades de la Mesopotamia, con Bagdad y Damasco, y la arquitectura fenomenal de los islámicos, hasta llegar a la India, a Agra, y construyen ya en pleno siglo XV-XVI el Taj Mahal, que es una construcción arquitectónica con dos grandes cúpulas de mármol blanco, con un espejo
de agua larguísimo, donde cuando se abren las puertas de esa obra majestuosa, queda uno pasmado, no solo de la belleza, el Taj Mahal, sino su reflejo en el espejo de agua que los árabes colocaban aún en pleno desierto, donde había calor y sed, agua. Y entonces el Taj Mahal, una de las obras más espléndidas de la arquitectura mundial, no imitable por otras. Y ese arte llegó hasta las Filipinas, influenció a España. Y ese arte va a influenciar también a América Latina cuando llegue del mundo árabe. Y también de influencias bantúes, porque el árabe también tenía influencia bantú. En fin, todo esto son los seis primeros puntos de esta historia del arte. Y de ahí en adelante empieza recién la situación del arte latinoamericano en la historia mundial. Por ahora están los Mesoamérica, los incas, como lo anterior a la modernidad y a lo medieval y a lo antiguo europeo. Pero cuando impactó el mundo español, que traía detrás una cultura africano-islámica, que era una síntesis casi del continente euroasiático, artístico, chocó contra América. Y entonces surge el arte de nuestra América. Y el primer capítulo van a ser los luctuosos decenios de la invasión de nuestra América. De 1492 hasta 1530, donde el español llega al Caribe, invade el Caribe, conquista México, el primer imperio fuera de Europa, y el primer arte exterior al continente euroasiático, extraordinario, pero también despreciado, porque se le negará la dignidad de arte. Y se le transformará como a un subproducto demoníaco que esos indios primitivos no pueden haber producido tal belleza. Y entonces debió ser el demonio, y por eso el obispo Durán en Yucatán manda a destruir todo lo que había de arte indígena maya, porque era obra del demonio. Y entonces empieza por una destrucción de la exterioridad de Europa y la consumación de una estética colonial despreciada y en buena parte destruida. Y ahí entonces empieza otra historia, porque es desde ahí que algún día nosotros vamos a tomar la fuerza de poder criticar al lector la pretensión de universalidad de la estética eurocéntrica norteamericana, para volver a nuestras raíces y dar cuenta de los grandes artistas que hemos tenido y de la culminación con obras aún contemporáneas. Podríamos decir que el primer pintor latinoamericano reconocido mundialmente es Frida Kahlo. No es un varón, es una mujer. Y es reconocida por los movimientos feministas, que le llama la atención esta pintura surrealista del sufrimiento de una mujer dominada por el machismo latinoamericano. Pero lo cierto es que, y luego ya es el boom literario, que es un impacto mundial. Y así entonces América Latina comienza a hacerse presente. Pero esa historia
tiene muchos momentos en que yo no puedo detallar, pero lo planteo como hipótesis. En primer lugar, esos primeros años, desde el impacto en el Caribe, en la conquista del imperio o del mundo azteca y maya, yendo hacia el sur, la conquista de los chibchas en la Gran Colombia, la dominación del imperio inca con un arte universal, es una de las columnas de la historia universal. Y después llegando hasta el sur del imperio inca, hasta el río Maule, al sur de Santiago de Chile, que se considera el límite de la conquista española o de la invasión de América, porque ahí los mapuches, indios patagónicos, resistieron a la invasión española con métodos de guerra venidos de la Polinesia. El jefe militar mapuche o de los indígenas de la Patagonia y el sur de Chile, Caupolicán, usaba un método guerrero exactamente el mismo que los maoris de Nueva Zelanda. Yo estaba en Nueva Zelanda dando unas conferencias y me fui al museo y, admiración, encontré de pronto una piedra con una forma muy especial que tiene un puño y otras cosas que se llama Toki. Le pregunté al del museo, ¿de dónde viene esta piedra que le ponen ahí la palabra Toki? Ah, es la bastón de mando de los maoris, que eran los primitivos habitantes de Nueva Zelanda y parte de Australia, que lucharon contra los ingleses. Venían de Mahoa, de Samoa, navegando. Y de Samoa salieron muchas expediciones que llegaron a América. Muchas. Dos llegaron hasta la isla de Pascua, que está perdida en el océano a 4.500 kilómetros de Chile. Así que ahí debieron pasar muchas expediciones polinésicas que chocaban con las costas nuestras desde el sur de Argentina, Chile, hasta México y Estados Unidos. Los polinésicos llegaron a la costa del Pacífico porque eran extraordinarios navegantes que sabían tomar agua de las lluvias y alimentarse de los pescados del océano y que podían navegar. Y los mapuches, en 1992, cuando hubo las fiestas de la celebración de la conquista de América, yo me reuní con unos indios mapuches, hay una foto por ahí, en mi página, que hay dos caciques, y les pregunté, mire, Toki, ¿qué significa entre ustedes? Y dice, Toki es el cacique que es elegido para enfrentar las fuerzas extranjeras en una guerra. Porque los magallanes y los mapuches del sur de Chile, igual que los maoris de Nueva Zelanda y Australia, son pueblos todavía casi en el paleolítico, no tienen grandes ciudades, entonces son nómades, pero cuando luchan contra otros, se convocan y reúnen miles. Pero tienen que elegir un jefe. Y el jefe es el que más resiste una prueba. Caupolicán, que era un mapuche chileno, llevó 3 días y noches un enorme tronco sin dormirse. Y fue elegido jefe del ejército mapuche que se unificó y derrotó a los españoles. Y los españoles nunca pudieron conquistar a los mapuches hasta hoy. ¿Por qué? Porque usaban un método polinésico y tenían el nombre del jefe polinésico. Miren si había influencia.
Entonces ahí hay una historia del arte del Pacífico Sur que hay que hacer. Bien, la conquista llega hasta el río Maule porque los mapuches resistieron. Y después, como para indicar los capítulos de una historia del arte de nuestra América, habría que pensar primero, y serán 7 puntos. El primero sería la estética de los pueblos originarios, pero desde el siglo XVI, como los mayas, los aztecas, los chibchas y demás, fueron adoptando los elementos españoles a su propio arte, a su vestido, a su comida, al hacer sus casas, a la manera como expresaban por sus pinturas que muchas veces eran textiles, y por su música, y por sus mitos, por todos los componentes del arte, ¿cuál era? Y entonces acá tenemos que lanzar a los historiadores del arte en cada país a empezar a hacer la historia de la evolución de los pueblos originarios después de la conquista. No antes, que también hay que hacerla, pero cómo fueron modificando y adoptando los elementos hispano-lusitanos. Y ciertamente modificaron lo propio, pero hicieron un arte propio. Por ejemplo, la casa. Hay que ver la arquitectura cómo fue modificada desde el punto de vista del pueblo originario. La lengua, cómo se modificó. La música. El arte culinario. La expresión pictórica. Todas las artes, cómo fueron los indígenas recibiendo el impacto, pero creando nueva estética de los pueblos originarios. Segundo punto sería el arte ilustrado de los criollos. Claro, ahí son los venidos de Europa, pero una Sor Juana Inés de la Cruz es una gran poetisa. Y por lo tanto es criolla, blanca, pero nació en el pueblo. Era hijo natural de un español que le dio su nombre, pero ella floreció como una poetisa y una metafísica y mística. Pero es interesante, tiene un soneto hermoso sobre el arte culinario. Y aún tiene un pequeño recetario de cómo hacer la comida, del arte culinario. Ella criticó al macho y al machismo. Oh, hombres que acusáis a la mujer sin razón. Y como mujer, pues, en gran parte se le asignaba también la función de cocinera, como es propio para las mujeres en esa época. Y entonces ella lo hizo un arte y tiene ahí un escrito que dice de paso, si Aristóteles hubiera conocido la cocina, hubiera comido mejor y había logrado mejores argumentos. ¿Cómo toma lo popular artístico y lo pasa a un nivel de literatura como arte? Era criolla, pero era criolla latinoamericana. Entonces, ahí tenemos los grandes pintores de las iglesias, los grandes arquitectos de las obras coloniales, que no eran españolas, que tenían influencias árabes, pero que tenían muchísima influencia de los pueblos originarios, porque además muchos de los escultores de las columnas, los capiteles y las obras de arte, las casas
y los ornamentos lo hacían indígenas, que ponían sus motivos inadvertidamente para los españoles, que les sonaban muy bonitos, pero ellos expresaban ahí sus antiguas divinidades, bosquejadas, ocultadas, para que no murieran. Y entonces había un arte ilustrado, pero que se fue transformando en un arte mestizo. Y este arte es el que va a impregnar los siglos segundo del 16 y 17 y parte del 18, 2 siglos de una cultura mestiza, que hay que hacerlo a nivel de la música, de la escultura, de la pintura, de la arquitectura, de la literatura, de la poesía, del arte culinario, del perfumario y de muchas artes que no se consideran artes, ni se consideran obras de artes importantes. Ya veremos. El arte de los mestizos. En cuarto lugar, el arte de los afroamericanos. En el Caribe, el norte de América Latina, Colombia, en el Pacífico del norte, colombiano, ecuatoriano, hasta ya bien entrado Ecuador y Brasil, y los esclavos en todas partes. Y ellos entonces trajeron danzas. Ellos trajeron la religión, la macumba y otras religiones africanas. Y sus espíritus africanos empezaron a habitar la mítica latinoamericana popular, racista, claro está, pero presente. Entonces también hay que hacer una reconstrucción del arte afroamericano. Y es otro capítulo. Además, habría que ir después ya al arte latinoamericano o de nuestra América en el siglo XIX, porque el gran arte colonial, que era un románico español de medio punto, con sus columnas clásicas, mayoritariamente dóricas modificadas, va a entrar en lo que se llama el neoclásico. Y entonces se va a destruir muchas iglesias, va a transformar los grandes palacios. México era una ciudad de palacios coloniales impresionantes. Cuando Humboldt recorra a México, le llama la ciudad de los palacios. Ciertamente México es la capital del arte arquitectónico criollo, colonial. Lima es otro, pero también lo es Puebla, lo es Trujillo, lo es muchas ciudades, otras no tantos. Las del Cono Sur eran muy pobres, no había plata al sur de Bolivia, el plata, y entonces tiene muy poquitas obras, porque era una región muy pobre y entonces no había posibilidad. Donde había la plata, ahí había gran arte y grandes palacios. El arte latinoamericano del siglo XIX, pero ahí, cuidado, hay que pensar antes, hay que pensar el arte latinoamericano del 18 y 19. Porque la ilustración llega fuerte y hay la literatura y la poesía ilustrada y el neoclásico que pone en cuestión al colonial de origen hispano-indio es más influenciado ahora por el francés porque ahora vienen los borbones y los borbones entonces imponen también nuevas figuras estéticas, claro, coloniales. Por lo tanto, estamos en la colonialidad de la estética todavía, pero siempre
insertado la presencia autóctona, oculta, pero inevitablemente presente en el barroco. Y por eso hay que estudiar esto. Y por último, el arte del 19, como digo, neoclásico, post proceso de emancipación, que también tiene una caída por las luchas y demás, pero que modifica el arte a todos los niveles, sobre todo literario, político, poético, y también en las costumbres de todo tipo. El último punto, el séptimo, sería el arte popular de nuestra América, hasta el presente, pero de alguna manera alimentado por toda esa historia, no solo de 5 siglos, sino de otros siglos anteriores a la conquista. Cuando Atahualpa Yupanqui toca la guitarra es española, y entonces se pone a cantar. Ya nomás el rostro de Atahualpa Yupanqui es de un pueblo originario. Y entonces empieza la poesía del campo, la poesía del campesino, del indígena, del pobre negado. Triste suena mi guitarra, y así el asunto lo requiere. El que vive en el sufrimiento y en la constancia. Cuando habla del arriero que lleva las vacas de Argentina a Chile, dice: las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda, pero las penas son de nosotros, los pobres, y las vaquitas son de los otros, los ricos. Y entonces es el indígena y el gaucho y el pueblo que canta un instrumento español como la guitarra, pero que lo reinterpreta desde el pueblo, es una protesta social y política. Eso es el arte popular. Y así como lo es en la música, muy importante, lo va a ser en la literatura. Y lo va a ser también en la música, ya lo dije, pero también en la arquitectura. Porque la arquitectura popular y auténtica va a estar basada en las tradiciones indígenas y populares de la época colonial y del siglo XIX llegando al XX. Claro que después va a irrumpir una civilización de masas neocolonial que va a destruir mucho del gran arte popular. Y lo va a hacer kitsch. Y entonces son los suburbios de las ciudades modernas que son feas, porque tienen elementos constructivos de blocks, cemento armado con hierro, ninguna casa pensada desde una unidad cultural, simplemente para vivir. Y entonces, claro, es una cultura dominada, pero hay que justamente comenzar de nuevo un proceso. Quiere decir entonces que el arte popular de nuestra América hay que estudiarlo a todos los niveles y descubrir nuevas dimensiones de ese arte. Debo decir, el arte culinario es quizás el primero y más universal. Es cómo la gente come. Y eso sí saben
las mujeres y las abuelas, porque están dominadas por el machismo, pero ellas siguen cultivando una manera distinta de comer. Y esto es un elemento fundamental de las culturas de todo el mundo, porque los chinos no comen igual que los hindúes, ni los islámicos, ni los bantúes, ni los europeos, ni los de América del Sur o los mexicanos. Y la comida es el gusto, el gustar estético de la sensibilidad. Y entonces hay cosas despreciadas que son muy importantes para entender lo propio nuestro. Bien, el estudio del arte popular de nuestra América es como el gran último capítulo de una historia por escribir. Vean ustedes cuántas tareas, pero he querido situar esto porque es ahora el horizonte desde donde voy a entrar a la segunda constelación de la estética, que es negativa, o es decir, negar la estética hegemónica dominante justamente de la estética de nuestra América y especialmente de nuestro pueblo y la estética popular. Todo eso es negado. Y por eso es necesaria una historia mundial de la estética para descubrir lo que significa la estética colonial y en la tercera constelación, entender qué significaría una estética de la liberación crítica, que ella sí es descolonizadora y parte de lo propio. Y entonces a los alumnos, por ejemplo en México, no podría nunca dejar de usarse en la escuela primaria la visita a las grandes obras de la cultura anterior a la conquista. En México hay 11.000 conjuntos ceremoniales con pirámides en el territorio nacional. Me acuerdo que tenía una pequeña casa en Huastepec, Morelos, y un día visitando encontré una pirámide. Y luego, pensando bien cómo era, encontré una planísima plataforma y era un centro ceremonial. Y este centro ceremonial era usado sus piedras para hacer las casas de la gente, aún de los turistas que venían fines de semana. 11.000 lugares así. Y entonces hay que captar que esa cultura milenaria tiene una historia que viene desde la historia mundial. Y somos un pueblo riquísimo en belleza. Y no lo hemos considerado. En ese mismo pueblo de Huastepec hay una iglesia dominica, también agustina, tremenda, de un tamaño que debo decir que en todo el Plata, es decir, en Argentina y en Uruguay, no hay ni una iglesia tan grande como esa de Huastepec. Una enorme iglesia con sus columnas bellísimas y simples, con un techo hecho con las nervanas de tal belleza que cuando a su vez uno entraba al convento y en un mirador se veía todo el valle de Huastepec, que era un lugar de visita del llamado emperador azteca, que venía de México a Huastepec, se veía un paisaje impresionante. Y yo veía eso y decía, ¡qué expresión de arte! Y esas fueron construidas de allá por 1560, 1580, por los indígenas, con arquitectos que eran monjes cristianos de la evangelización, que amaban esos pueblos
y que vinieron a quedarse y morir ahí. Y por eso también miraban a veces. Y entonces hay que ver las iglesias franciscanas que rodean al Popocatépetl, los pueblos, de cómo esas iglesias tienen su puerta abierta al Popocatépetl, los Iztaccíhuatl, y tienen un panorama impresionante. Eran espectáculos estéticos, con iglesias ellas mismas, a veces capillitas de 10 por 30 metros, pero una obra de arte. Uno dice, aquí había arte del gran nivel. Después se pueden construir iglesias 100 veces más grandes, basura. Pero esas capillitas del siglo XVI era una obra de significación mundial. Pero no las valoramos ni hemos hecho estudios suficientes. Por eso entonces es importante esta tesis 6. El lugar de la estética de nuestra América en la historia mundial no eurocéntrica. Es un programa. No es de ninguna manera una historia, porque hay que hacerla. Pero la necesito como programa para las clases que siguen, porque gracias a la historia van a ustedes descubrir el sentido de las clases que siguen. Y entonces la historia me va a mostrar la realidad de lo que voy a considerar, no una hipótesis teórica, sino una realidad histórica que nuestro pueblo vive hoy. Bueno, por hoy terminamos la clase número 6 de este curso sobre este lugar de la estética nuestra, que fue el extremo oriental del extremo oriente, que chocó con el extremo occidental del extremo occidente, Siberia, con España y Portugal, y construyó ahí algo que es fruto de la historia universal. América Latina no se puede entender conociendo Europa o conociendo la China. Hay que conocer toda la historia mundial para entendernos, porque hasta genéticamente tenemos genes asiáticos en nuestros pueblos originarios en un 80%. Y tenemos genes europeos, indoeuropeos y semitas por el otro lado. Y tenemos elementos de nuestra cultura que vienen del Asia, y por eso que llegaba por Acapulco el arte de la China y se hablaba de los chinos, y había una parroquia de chinos que en realidad eran de las Filipinas. Y entonces Acapulco conectaba el Pacífico y Veracruz el Atlántico, y México estaba en el centro del mundo. Hasta la próxima.